Bienvenidas a otro video, bienvenidas a otro vlog en nuestro canal de familia. Hoy es jueves, es tempranito, son más o menos como las 10 de la mañana. Yo me estuve levantando, me estuve peinando, arreglando, me puse el mismo vestidito de ayer porque hace un calor terrible y resulta que el rosadito y el anaranjado que siempre me pongo están sucitos, entonces lo que hice fue que los puse a lavar. Quiero agradecerle por todos sus comentarios, amigas. Gracias por avisarme del talco. Yo todavía ando en la vieja en la vieja etapa donde se le echaba talquito a los niños. De hecho, con Irene también lo usé, pero me recuerdo que con Irene lo usé a partir de unos 3 o 4 meses. No fue que lo llevé para el hospital. Yo con todos mis nervios y todas mis locuras y mi barriga y mi falta de aire y todo lo que tengo, se me ocurrió meterle la cartera en la maleta. Pero ustedes siempre están ahí, yo digo que están ahí por algo. Y de verdad que muchísimos me lo dijeron, hasta muchísimos me dijeron: More, soy pediatra, soy de Venezuela, una amiga venezolana pediatra que tenemos. Así que bueno, es un placer tenerte aquí, amiga venezolana. Ahora mismo no me sé tu nombre, pero sé que eres venezolana y eres pediatra porque me lo dijiste. Y eso es de verdad que un orgullo tenerte aquí. Y si hay algunas por ahí que también lo son, o también como una que me dijo: mi hija es pediatra y mi hija sabe. Entonces bueno, para mí es un honor tenerlas a ustedes ahí para casos de urgencia. Así que nada, muchísimas gracias por haberme avisado sobre el talco. De hecho, lo voy a sacar ahora mismo de la maleta porque tengo que planchar ese jueguito que fue el que Rosy me dio. Lo quiero cambiar por el cambio 3 del día 3, porque el cambio del día 3 lo veo muy chiquitico, amigas. Entonces siento que Turna va a venir súper grande y prefiero llevarme este antes de llevarme el del día 3, que sé que no le va a servir. Así que nada, el papá y la niña tiene que venir porque me tiene que traer un trípode que me va a hacer falta en estos días para cuando grabe y eso, no tener que tener la cámara en la mano. Entonces me lo va a traer ahora. El suábana está ahí abajo. Ahorita vamos a salir porque tenemos que ir a buscar los óvulos que me pongo de progesterone porque se me acabaron. Gracias de verdad por las felicitaciones que aún hoy me siguen llegando. Muchísimas gracias. Y gracias de verdad por decirme lo del talco. Hubo una suscriptora que me dijo también: More, vas a hervir los tetes. Bueno, de hecho, aquí en Italia hay un líquido que venden en la farmacia. Yo se los voy a estar enseñando hoy porque lo quiero comprar hoy. Que es un líquido que es para desinfectar los tetes sin tener que hervirlos. Entonces, bueno, yo lo meto ahí. Yo lo puse así en la maleta. Pero en realidad, amigas, antes de irme yo lo voy a desinfectar justamente porque ellos vienen sellados. No los voy a estar poniendo así. Perdónenme ahora de antemano si sienten que me falte el aire. Ya yo llamé a la ginecóloga y le pregunté. Y me dijo que en este periodo de tiempo es súper que normal que te falte el aire. Amigas, los pies de Turna se me ponen aquí, miren. Aquí. Yo no sé si es que ella se mete los pies aquí. Ayer metía un pie por aquí, entonces por este lado era otra cosa. Que me deja sin aire. Sin aire, sin aire. No sé si es porque es muy grande, yo no sé, me deja sin aire. Entonces nada, mis amores, yo quería agradecerles por estar ahí al pendiente, agradecerles por todos sus consejos, por todas sus recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, vamos a comenzar el vlog de hoy, vamos a ver qué pasa. Seguramente vamos a estar más en casa, porque yo las noches, amigas, tengo un dolor de columna que no me puedo ni mover. El suábana es el que me tiene que ayudar a moverme, porque parece que al el cuerpo está reposado completamente, es un dolor en la columna que no puedo. Así que nada, voy a planchar ese body ahora para hacer el cambio con el cambio número 3 y nos vemos ahorita más tarde. Mis amores, aquí como pudieron ver, quité el talco. Disculpen ese huequito, pero bueno, no importa. Quité el talco de ahí ya y entonces estuve haciendo el cambio. Por ejemplo, era, a ver, este no, porque esta es la ropita número 3. Este es el número 3. Este es el número 1. Y estuve haciendo el cambio con este, con el número 5. Le estuve poniendo la ropita que me dio Rosy. Y entonces, la ropita de Rosy, amigos, porque yo siento que la que yo le puse le iba a quedar muy chiquitica. Instinto de madre, amigos.
¿Cómo está todo, amigas? Y decirles, veo que muchas se preocupan, amigas, y me dicen de desinfectar las cosas. Aparte que voy a desinfectar los tetes, amigas, ya les expliqué. Esto no lo voy a llevar así. Y, por ejemplo, esto es algo que ya yo desinfecté. Yo lo metí, lo dejé en esta cajita, amigas, solo por el simple hecho de no llevarlo así. Pero ya yo desinfecté todo esto. Yo todas estas cositas las estuve metiendo en alcohol. Y todo, ¿ven? Son cositas de bebé. Uy, Dios mío. Ahora no puedo meter. Cuando la desinfecté me pasó lo mismo. Se quedó afuera. Uy, me lo tuvo que meter Raider porque es como que se traba. A ver, ya. Esto, todo esto lo estuve desinfectando yo con alcohol, amigas. No se crean, ¿eh? Todas estas cositas yo le eché alcohol. Les voy a enseñar el alcohol que le estuve poniendo, que es alcohol de 90. Yo todas estas cosas las he desinfectado, solo que la dejé metida en su cajita, solo por el simple hecho de que fuera más cómodo, que no se ensuciara el plastiquito, por eso, ¿no? Pero en realidad esto está ya desinfectado. Lo único que no tengo desinfectado aquí es los tetes, que sí, para desinfectarlos tengo que abrirlos. Pero todo lo demás está desinfectado. Así que ahí ya está la maleta pronta. Gracias por preocuparse. Gracias a todas las que se preocupan y me dicen, More, desinfecta cada cosa. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, mis amores. Bueno, este es el alcohol que uso. Este es el que uso para mis inyecciones. Pero también lo usé para desinfectar tanto las cositas de las uñas. Tanto el plástico por fuera como cada cosita de las uñas. La tijerita, el alicatico y esas cosas. Que también quiero decirles que no voy a usar inmediatamente apenas nazca. Claro que no, tienen las manitos muy delicadas. Yo pongo esas cosas ahí, amigas, por precaución, pero no es dicho. Tal vez se lo hagas hasta aquí en la casa una vez que estemos aquí. Y nada, esto lo usé también para desinfectar la maleta, tanto por fuera como por dentro. Así que tranquilas, amigas. Ayer me decía, More, que organizada, More, que como tienes todo bajo control. Amigas, yo soy así hasta en la casa. Ustedes, porque ahora no me ven haciendo nada, porque justamente estoy... Decía que en estos momentos tal vez no me ven haciendo nada porque justamente estoy de reposo, pero yo soy así. Ayer en los comentarios me decían, More, qué maleta más linda, qué organizadita, qué bien todo puesto en sus nailitos, con sus numeritos y su... Así soy yo, amigas, yo soy así hasta para el hogar. Lo que imagínense, en este periodo de tiempo que no puedo hacer muchísimas cosas, tal vez me ve un poco así que no limpio y esas cosas, pero soy así, como mismo me están viendo. Nada, entonces lo que hice fue que en este otro nailito, estuve poniendo la ropita que no me quería llevar por miedo a que no le sirviera, la estuve poniendo en este nailito, de modo que por si caso de urgencia o algo, bueno, lo tengo aquí con algunos baberitos. Así que ya saben, mis amores, la maleta está lista. También me llevé uno que otro cintillitos de estos de aquí. Me llevé uno rosadito, uno amarillo y uno color salmoncito, mírenlos aquí, que son bien delicados y bien suavecitos. Yo los estuve lavando, amigas, y los estuve metiendo nuevamente en sus nailitos para que no estuvieran separados, ¿no? Así que bueno, ahí está todo, mis amores. Ya no pienso que esta maleta se abra más, a no ser que me falte por meter algo y para desinfectar los tetecitos más adelante. Así que nada, le voy a poner el nombre ahora a los cambios porque tiene la numeración pero no tiene el nombre. Y bueno, ya, y la cierro. Nos dormimos un ratiquito, Irenita. Nos dormimos un ratiquito, amigas, la tarde. Yo me levanté con una acidez terrible. Estamos yendo ahora a buscar mis medicinas. Yo le había contado que tengo que ponerme los óvulos. Y bueno, estamos yendo en camino para allá ahora. Y entonces, bueno, voy a comprarme los óvulos que tengo que ponerme de progesterona, porque ayer en la noche no me los puse. Pero bueno, por un día no pasa nada. Lo que no puedes dejar pasar ni 3 ni 4. Y a ver si ahí mismo en la farmacia puedo encontrar el Malox, porque me estaba diciendo la ginecóloga que puedo tomar el Malox para lo que es la acidez, porque es una acidez terrible que me viene. Entonces, bueno, déjenme ir para allí y nos vemos ahorita.
salí de la farmacia, esta que está aquí atrás, y pude coger las pastillas porque esta acidez me tiene loca, amigas. Entonces tomo leche, se me alivia, tomo esto, se me alivia, pero me vuelve de nuevo. Entonces demasiada acidez la que tengo, no puedo ni tragar a veces mi misma saliva porque me es candela lo que me baja. Entonces bueno, nada, déjame ir para el carro y nos vemos allí. Este es el Malox que estuve comprando. Es de 400 miligramos. No tiene azúcar y tiene aroma a limón. Ya yo me tomé uno. Debo decirles que sí me alivió muchísimo. No les voy a engañar. No me quitó la acidez al 100%. Tal vez me lo mastiqué muy rápido. Esto es de chupar. Pero me alivió muchísimo, muchísimo, amigas. Muchísimo. Y también estuve comprando el Project Fit, que es este que yo me pongo. Lo que valen son unos 3 euros y algo, casi 4. Este es el que yo me pongo, amigas. Son unos óvulos que son para endurecer el cuello del útero. Y te lo puedes tomar con oral o vaginal. Pero yo me lo pongo vaginal porque es mejor, ¿no? Hace más, más efecto. Pero bueno, la cosa más importante era el Malox. Y de verdad, debo decir que me ha hecho un buen efecto. También compré estos cotones que son para las uñas, amigas, pero yo lo uso para inyectarme. Entonces bueno, ya se me habían acabado y este estaba en oferta, 99 centavos en Tigotá, y lo estuve comprando para cada vez que me inyecte poder ¿cómo se dice? Echarme lo que es el alcoholcito. Bueno, ¿qué tú estás buscando? Mira, estoy firmando el Suavan, amigos, porque el Suavan está jorobado. ¿Qué nylon tú estás buscando? No, pero nylon que yo siempre guardo. Tú cuando andas aquí. Sí, riego todo eso, sí. Todo. Miren, amigas, ahí está el arroz. Hoy vamos a hacer un arrocito. Quiero hacer un arrocito hoy. Y suábana. Con esas partes de atrás. Salud. Bendiciones, mis amores. Sí, el suábana no nos los ha saludado hoy. Espero estén pasando unas buenas vacaciones. Disfrútense la verdad al máximo. Que después lo que toca es. Pincha, así mismo es. Y por allí tengo un, eso es un salmoncito que teníamos en el congelador y lo estuvimos sacando ahora para descongelar. Estos trapitos me los regaló mami, entonces los puse aquí. Ellos saben ya aquí en la casa que esos trapitos no se pueden secar las manos ni nada con eso, que eso es único y exclusivamente para Lindo. Si quieren secarse las manos pueden usar estos de aquí y unos que tengo en la gavetica de aquí abajo, pero aquí sí está bien. Dice que se seca las manos donde quiera, sí está bien. Ahí ven la plástica llena porque hay que botarle el viejo. Ustedes las mujeres son un caso. Pero ¿cuándo se ha visto unos trapitos de adorno? ¿Los trapos como están ahí? No, 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 no. Él sabe que no lo puede tocar porque yo sé hasta cuando se ensucian. Yo no me quito las manos con grasa, con lo que sea. No, no te hagas el loco. Él sabe que no puede tocar eso ahí porque él sabe que le doy. Él no puede tocarle eso. Y bueno, amigas, nada. Ya el sol giró. Como pueden ver, el suavana ya anda ya sistemando la basura. Porque hoy se bota. ¿Qué es lo que se bota hoy, amores? Indiferenciada. Hoy se bota indiferenciada. Que sería todo lo que no... Sería, por ejemplo, cepillos de dientes, papeles del baño y esas cosas. Y bueno, el suavana... Cartones grandes. Cartones grandes, picoteados. Sí, entonces ya le está cambiando. Porque la plástica es... ¡Mami, saluda! Saluda, mamá. Estamos como locas buscando, amigas, una chancleta. ¿Se recuerdan las chancletas de Frozen? ¡Ay! Que le compramos a Irene. Bueno, se perdió una. Y andamos como locas buscándola. ¡Ay, bolichina! Y mira, ya tiene puesta estas que le quedan ahí rente con rente, amigas. Y me da un sentimiento porque las otras son fresquitas. Entonces, el Suavana dijo que iba a buscar ahora, ¿verdad, amores? Que iba a buscar ahora a ver si la encontraba. Ya el sol giró, como pueden ver. Y bueno, debo decirles que la amiga mía, la que vive en esta casa, que nosotros nos llevamos muy bien, pintó, ven cómo pintó el muro de amarillo. Entonces pintó también el muro de afuera, y todo este de afuera lo pintó también, y me dio muchísimo gusto. Como pueden ver, quitaron esto que había aquí. Se recuerdan que aquí había una, como un amparadán así, lo quitaron porque ya estaba roto, y entonces bueno, lo van a arreglar. Así que bueno, están haciendo cambios, que es lo más importante. Cambios de cambios de cambios. Les estaba diciendo que yo tenía este salmoncito en el refrigerador, entonces lo saqué. Estaba en el fondo para hacerlo hoy, y voy a hacer un arrocito, una ensaladita, vamos a ver qué me sale. Así que bueno, hace días que no le grabo la comidita, yo lo sé, amigas, pero bueno, vamos a ver que si hoy se las puedo grabar.
estuve picando estas papitas así, amigas, porque las voy a hacer friticas con un poquito de ketchup por encima. Voy a estar haciendo la pasta que le gusta a Raidel, pasta, pancetta y panna. Ustedes verán cómo la voy a hacer. Y también voy a estar haciendo el salmoncito para acompañarlo con estas papitas. Así que bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Hice de esta manera, le eché cebollita y ahí el Suana le está rallando quesito por encima. Y bueno, esto es como un contorno, amigas, para estar comiendo con lo que es el salmón. Ok, bueno, como ven, es de día todavía, amigas, pero son más o menos ya como las 8 de la noche. Yo me estoy inyectando últimamente a las 9, amigas, porque si no me inyecto a las 8 y ya es casi la hora de comer. Entonces me da un poco de cosa inyectarme después de haber comido o antes. Y entonces, bueno, ya prefiero inyectarme una hora después más o menos de haber comido. Nada, hoy no le hemos grabado muchísimo, amigas, porque en realidad no hemos salido para nada hoy. Tengo un mosquito dándome vuelta. En realidad no hemos salido para nada hoy, amigas. Salimos solamente a buscar las pastillas y regresamos para la casa. Como vieron, dormimos un ratico. Como que todos los días uno no sale. Hace un fresquito tremendo aquí, no sé si se dan cuenta, no sé si ven que gira esto. Y hace, decía que cuando porque estuve mirando adentro que la pasta se estaba saliendo y el Suana estaba como loco secando la pasta. Hoy cuando fuimos a la farmacia quería haberles grabado un pedacito donde hay todo un campo, todo encendido en fuego, todo negro, todo quemado, porque muchas personas inconscientemente en este periodo de tiempo fuman y tiran el cigarrillo para afuera y no se dan cuenta, amigas, de que con el calor que hace aquí en Italia se enciende la hierba porque es muy seca. Entonces se había encendido un buen pedazo de donde vivimos nosotros cerca por aquí. Y no les pude grabar ese pedazo para enseñárselo. Pero sí, todo encendido. Se había encendido la pared de una casa también. Gracias a Dios que no fue a mayores. Y que los bomberos pudieron apagarlo rápido. Pero sí fue un gran fuego. Porque la hierba estar tan seca, lo que se formó ahí de incendio fue mucho. Así que yo los exhorto a todos, los que vivan aquí, que fumen, que por favor no boten el cigarrillo por la ventana. Yo, el Suana, eso es algo que a mí en el carro, él sabe que él no puede fumar. Y gracias a Dios ha perdido hasta la costumbre de fumar adentro de la casa. Ustedes saben que en la otra casa no había cómo salir. Y sin embargo aquí él sale para su balcón o si no en la terraza y fuma de maravilla. Así que por esa parte no tengo que preocuparme. Pero bueno, se lo digo a ustedes, fumadores que vivan aquí en Italia o en otra parte del mundo que haga muchísimo calor. Tengan mucho cuidado porque basta un cigarrillo por la ventana que si la hierba es seca y hace bastante calor como el que hace aquí, se enciende absolutamente todo. Así que nada, ya voy a estar sirviendo la comida. Les voy a enseñar cómo es la pasta. Es una pasta bien simple, es pasta, panna y pancetta. Mucha gente le gusta echarle petit pois, pero bueno, en este caso yo no se lo eché. Y hice el salmoncito, así medio que fritico, y las papitas como contorno para acompañarla. El video de hoy no estuvo tanto largo, perdónenme por eso, pero bueno, todos los días, ustedes saben, uno graba, los vlogs son para eso, no para grabar en realidad lo que pase durante el día. Y pues nada, vamos a terminar la pasta para sentarnos a comer.